canciones de amor a quemarropa. A los 12 años, Bianca quería ser perfecta. No solo ella quería ser perfecta, sino que su entorno quería que fuera perfecta. Terminó siendo anoréxica y casi nadie se enteró hasta que fue casi bastante tarde y finalmente se pudo recuperar. Después cayó en la cara contraria de eso, en la bulimia, por los mismos motivos, por omnipotencia por temor al fracaso, por presión social. De eso hablamos ahora, dale. Cuando eras chica, ¿qué era lo que no te gustaba de vos? Qué eh, tan chica. Cuando empezaste con el tema de la comida. Eso en particular, y me veía gorda. Ese fue el... El disparador, no lo estaba igual. Sí, sí, ya sé, te veías así. Me veía, así. así empezó. En realidad, me acuerdo de la primera vez que lo pensé. ¿Y cómo Tenía fue? 12 años, me estaba probando un vestido para mi fiesta de egresados de séptimo grado. Ajá. Me acuerdo perfecto. Y me miré en el probador y me. De, en el, probador de, en la el casa. probador de la casa de ropa. Y me lo probé y dije, estoy gorda. Era así, eh. Sí, sí. Y decidí dejar de comer. Teníamos por ahí una foto, pero no, yo creo que era un poco más grande, ahora la vamos a ver. Eh, una no, que trajiste fue. que estabas en traje de baño. Eh, eso fue un año después de ese momento. Bueno, claro, esa, a, acá. Claro, eso fue, ahí ya me habían diagnosticado, ahí ya había subido un poco de peso, de hecho. Y eso fue un año después de este momento que te estoy diciendo. 13 años tenía ahí. Casi 14. Ah, eras realta desde entonces, fuiste realta todo el tiempo. Sí, desde de ese entonces ahora creo que crecí dos centímetros, nada, de hecho. Sí, no, sí, nada, sí, nada, sí. Nada. Así. Y no estabas gorda, no, para nada. No. ¿Y había partes tuyas que no te gustaban o te veías gorda en general? Me veía gorda en general, no sé si era una parte específica de mi cuerpo, era todo, era mi existencia. ¿Y hablaste con una amiga y hiciste como un acuerdo? Sí, una vez cuando ya estaba en la secundaria, en primer año, hablé con una amiga y dijimos, ¿Con hicimos quién? un pacto para dejar de comer. Y... ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba tu amigo? Se... No, pues no, Bueno, no importa, está ok. Ella ni lo hizo, ella le debe haber dudado a dos días y yo lo no tomé arre a pecho. Ok. Así fue. Que una chica de tu curso. Sí, una chica de mi curso, ella ni se debe acordar de hecho de esto. Pero ella no lo hizo, debe haber, de haber dudado a dos días y yo terminé así. ¿Y qué hiciste? ¿O qué hacías? Mira, como empezó todo fue primero empezar a restringir cosas. Después a mentir, decía, no, comí en lo de tal y bueno, me iba a comer a tal lado y en realidad empezaba a buscar maneras y artimañas para ocultar que no estaba comiendo. Uh -huh. Y se volvió el centro de mis pensamientos, era lo único uh -huh. que me importaba, contaba calorías obsesivamente y de alguna manera lograba no comer. Pero no querías estar más flaca para algo en particular, te gustaba un pibe, no. No, Era querer no, estar no, más no. flaca para estar más flaca. Era ¿Qué? una ¿Pero obsesión. ¿Pero querías? ¿Que ¿Gustarle más a los demás? No, 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 no pasa ¿Gustarte a vos? No, tampoco sabía para qué lo hacía, no lo estaba eligiendo. Uh -huh. Sucedía, no, no sé. Sí, sí. Simplemente sucedía. Vos no lo manejabas. No lo manejaba, no me daba cuenta de lo que estaba pasando. ¿Tus viejos qué hacen? Mis papás, mi mamá es contadora, yo jubilé hace un tiempito, y mi papá viene en España, trabaja en el mundo de las empresas. Okay. ¿En esa época estaban juntos? Sí, en esa época estaban juntos. No, no, no hay no, que ver, no se habían divorciado. No, ya se habían separado. Sí, no ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano mayor. Ajá. ¿Qué, qué, ¿Cuánto mayor que vos? Andy tiene cinco años más que yo. Ok. ¿Y nadie se da cuenta? Para cómo se dieron cuenta yo ya estaba así. Eh, creo que hay algo de negación también. Uh -huh. Debe ser difícil ver que tu hija no come. De hecho, cuando todo saltó a la luz, un día me recuerdo, fuimos un tenor libre, estoy hablando de esto del año 2001. Con mi mamá, con mi hermano y con mi abuela, y yo me la dejé a llorar después de comer dos bocaditos así. Mm. Y mi mamá se puso como loca y me dijo: Bianca, no puede ser que no comas. Y me llevó a la nutricionista dos días después. Y ahí saltó. Oh, me pesaron, yo pesaba 40 kilos. ¿Y medías? 1,71. Oh. Y ahí la nutricionista me dijo: Estás anoréxica, y me la dejé a llorar, desconsolada. Yo no me daba cuenta que yo estaba anoréxica. Mm -hmm. No era consciente. Pero, a ver, vos sabías, en... claro, está bien, pero me decís que no eras consciente. Pero era una carrera que no tenía final. O sea, vos podías haber terminado pensando. Digo, Ay, va, al final te hubieras muerto. Sí, al final de eso es la muerte, sí. Claro. O, un... o algún tipo de existencia muy a medias. Eh, no todo el mundo se muere. Podés sostener Una enfermedad así la podés sostener un montón de tiempo. Eh... ¿Qué, ¿Qué fuiste dejando de hacer mientras todo esto pasaba, aparte de comer? No podía hacer deporte, tenía mucho frío claro, todo el calcada. tiempo. Ah, bueno, claro, también. Tenía frío todo el tiempo, no salía al recreo, me quedaba. Me acuerdo que agarraba los buzos de mis compañeros y me tapaba con todos los buzos que había, del frío que tenía. Y estaba re débil. Yo me que me levantaba a la mañana, me paraba y lo primero que me pasaba era que me mareaba. Cuando me duchaba me tenía que agarrar de. Te bajaba la presión, Sí, eso, todo el claro. tiempo. Y lo único que hacía era no comer y estudiar. Uh -huh. Y tus compañeros tampoco te decían nada. Éramos chicos, yo creo que ellos se daban, no sé hasta qué punto se daban cuenta. Aparte en ese entonces yo creo que ahora se habla más de esto, pero cuando yo tenía esa edad no se hablaba de esto. Uh -huh. Éramos, o sea, éramos nadie, nadie entendía muy bien de qué se trataba todo esto, si es que ahora alguien entiende. entiende. Mm. Y después te pasó al revés. Es que lo que pasa con esto, yo creo que nunca recibí un buen tratamiento, eh, tampoco había mucho disponible. Entonces... Empecé a hacer un tratamiento en ese momento que no incluía terapia, era solamente. Te iba a preguntar eso, claro. Nunca si hice terapia en ese momento. ¿Nunca hiciste, ¿Hiciste después? Sí, ahora o terapia, hice okay. después, y sí, qué sé yo. Eh, pero en ese momento iba a un nutricionista, me hacían comer, eventualmente empecé a comer simplemente porque pensé en esto. No me quiero morir. Está bien. Entonces empecé a comer. No es un mal pensamiento. No, no. Bueno, pero yo tuve suerte, ¿eh? Hay gente que... Eh, no Puedes estar tan enfermo que sabes que te puedes morir y no puedes parar igual bueno claro por lo mismo decías antes pues no lo manejas no lo manejas sí, claro o crees que lo manejas bueno apreciadas que con las drogas o con otras cosas es cualquier comportamiento compulsivo manejas maneja, claro, maneja claro. igual el paso es que pasa que bueno, que pasan primero termino de contar esto hice iba al médico dos veces por semana me pesaba me hicieron una dieta eterna subí de peso relativamente rápido porque fue justo en el verano como la transición de primer a segundo año no sabían si iba a poder volver al colegio, volví. A todo esto, mi colegio me iba re bien. Uh -huh. Empecé segundo año con un peso coherente, pero entonces eventualmente me dieron el alta. Pero yo seguía no comiendo nada, me pesaba todos los días. Entonces mantuve un comportamiento pseudo saludable con Se la comida. A más que a los demás, pero vos seguías con el quilombo. Obvio, totalmente. Parecía que estaba sana porque yo no tenía un peso tan bajo que llamase la atención. Pero yo todavía comía, no comía nada, o por ejemplo, de lunes a viernes no comía nada y comía mucho el fin de semana, hacía cosas así y eventualmente eso me llevó a la bulimia. Y es muy común que eso suceda. Uh -huh. Pero vos no tenés, vos sos flaca, vos no tenés tendencia a engordar ni nada. No, no, pero no pasa por ahí, no tiene nada que ver. No, con eso. está bien, pero yo trato de encontrarle algún lugar racional a esto y no hay. Eh, para mí podemos buscar un lugar racional, que lo puedo ver ahora, cuando estaba metida uh -huh. en el ojo de la tormenta no lo podía entender. Uh -huh. eh, el lado racional de todo esto para mí no tiene tanto que ver realmente con la apariencia física, sino con determinados rasgos de personalidad y también yo creo que hay. hay yo creo que hay causas biológicas de esto, no creo que es solamente una cosa emocional y. ¿Qué pensás que psíquica. puede ser hereditario o algo así? Sí, yo creo que hay algo de eso. Uh -huh. Yo creo que hay algo de eso, sí. Aparte no tuve solo bulimia no? ver, que se tuve un montón de desórdenes que de van de la mano esto. O sea, eso es un desastre. <laughs> no, para nada. <laughs> no. Lo fui. Viene de la mano de otras cosas, o sea, yo tuve ansiedad, ataques de pánico, depresión, insomnio, de todo. ¿Y por qué estabas tan mal? Eh, mira, yo... No puedo conjeturar alguna causa de por qué estas cosas suceden, pero a mí no me, me parece que no es importante por qué suceden, sino por qué se perpetúan. Una vez que suceden, suceden. Es como ponerte a pensar, no sé por qué alguien agarra cáncer. Qué sé yo, no sé por qué la agarra, pero hay que resolver. Entonces, yo hoy lo veo más así. Obviamente, creo que hay, y sé que hay factores que, que te llevan a esto. que ¿Mm? Yo sé que mi personalidad es súper perfeccionista y recontra autoexigente y toda la presión que yo tuve siempre bueno, a mi ves, alrededor hay, tiene hay, mucho que ver. Bueno, hablas de la presión. Ahí tenés un tema: encajar, encajar en, en el colegio, en la sociedad o donde sea, tratar de gustarle al otro, algo eh, de buscar un ideal que es inexistente porque es inexistente. nunca ibas a llegar al peso que querías, ni de una manera ni de la otra. Sí. Ahí tenés una manera, digo, ahí hay una razón. Sí, sí, por supuesto, esas razones por sí solas no determinan que vos vayas a desarrollar no, un no. trastorno alimenticio. Digo. No, Yo no, creo que hay factores que te predisponen a eso, por supuesto pero por sí solos no explican nada. Uh -huh. O sea, la y... sociedad en la que estamos insertos obviamente no ayudan, porque hay una cosa de la mujer, la mujer flaca, la mujer deseable uh -huh. y esa pelotudez. Después, mi personalidad obviamente tiene un montón que ver. Yo siempre fui súper perfeccionista, recontra, todo exigente y estaba metida en un contexto que demandaba eso de mí también. Uh -huh. Entonces, yo un momento en el que no aguanté más. Era como tener una soga alrededor del cuello todo el tiempo y sentir que nada de lo que yo hacía era lo suficientemente bueno nunca, aunque tenía promedio mini. Claro. claro. No, nada alcanzaba nunca. Y, y contame lo de la bulimia, ¿cómo, ¿cómo fue? La bulimia para mí fue mucho peor, porque o sea, la anorexia es un horror. La bulimia es un infierno en vida. La anorexia, aparte fue mucho más corta, pero la bulimia. La es, más fácil de ocultar porque no, en general no desarrollas un peso tan bajo uh -huh. como la anexa, entonces no se ve y la gente a lo sumo piensa que tenés un comportamiento medio extraño, pero. Y la bulimia comenzó cuando yo tenía 17, que para mí fue resultado de haberme restringido la alimentación durante tanto tiempo que después me fui para el otro lado. Cuando estaba en quinto año del colegio y un día llegué a mi casa y de repente me vi comiendo desaforadamente, cosa que no me había pasado jamás después de eso vomité y eso, esa situación duró 12 años estuve haciendo eso. Fue horrible, horrible. ¿Vomitabas espontáneamente o te inducías vos? No, me lo inducía. y espontáneamente. ¿Tan? No sé ni cómo se hace. Está, 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 está. ¿Y qué hacías? ¿Lo escondías? ¿Lo sí, o... vomitabas en el baño? Perdón por el tema porque es desagradable, pero. Sí, pero es una realidad. y. Prendía la ducha, hacía trababa la puerta, todas cosas como para que nadie me escucha, intentaba, si no había nadie en mi casa mejor. Yo justo empecé la facultad, el toque que empecé con esto. ¿Qué Economía empresarial. Nunca me dediqué a eso, pero bueno. Eh, es lo que hace tu viejo, ¿no? Algo parecido, sí. Vale. Eh, o sea, dentro de todo, ¿hacías caso a papá y a mamá? Obvio que hacía caso. Yo quería ser la hija perfecta. Está bien. Este. Igual siempre tuve mi rebeldía. Eh, durante el día mi ama Laura mi hermano y ir a la facultad. Yo a la facultad no iba nunca casi, o sea, estudiaba casi sin ir, pero porque me pasaba todo esto. Yo me levantaba en la mañana y no tenía fuerza para levantarme, de lo enferma que estaba. Y como estaba sola todo el día, ¿quién se enteraba que yo comía y vomitaba todo el día? Nadie. Mm. Fue muy fácil y muy difícil de ocultar a la vez. ¿Y tenías novio y, y, y demás eh, en esa época? Tu novio en un momento, sí, un compañero de la facultad, cuando yo ya estaba un poco más estable, ponele. Sí. Yo creo que él se dio cuenta que algo me pasaba, pero nunca entendió qué, y yo lo sabía ocultar muy bien. Uh -huh. ¿Y cómo lo supiste? Mira. Porque en la primera parte, en la de la anorexia, te obligaron mal sí, sin tratamiento sino que sea, pero te obligaron sí. acá llegas una boluda grande digamos a los veintipico sí. de años eh, lo que me pasó cuando desarrollé bulimia fue lo primero que sentí fue mucha vergüenza y mucha culpa yo pensaba que era mi culpa todo esto por qué porque había algo que yo todavía no entendía que era que yo no era dueña de mi comportamiento hay algo que yo creo que pasa por por todo lo que sea un trastorno mental o, o un trastorno del comportamiento en el cual Creo que socialmente creemos que eso es culpa de la persona y que vos deberías ser capaz de resolverlo. Entonces, lo que yo pensaba era que yo tenía que ser capaz de resolverlo. Como pensaba que yo tenía que ser capaz de resolver todo, uh -huh. en realidad. Uh -huh. eh, entonces, no me animé nunca a decirle nada a nadie. Y aparte, pensaba. ¿No tenías una, alguna amiga? Miles, miles. No, pero ¿alguna amiga, amiga en serio? Sí, hoy, las y tengo no, hoy. ¿Y no lo hablabas esto? No. ¿No lo hablabas ni siquiera con una amiga tuya? Con nadie. Mirá. Nadie, nadie. De hecho, ¿sabes sabés que tengo? Lo encontré otro día. Tengo unas. Yo escribo mucho. Y encontré unas hojas de un diario que escribo, tenía 19 años, que para mí fue el año que más enferma estuve en mi vida. Y las escondí bajo llave. Y el otro día las encontré. Y dice algo como: Escribo esto porque nunca voy a permitir que nadie lo sepa. Porque esto es algo que yo sola voy a dejar ir. Y hablo de mi bulimia. Son tres hojas nada más, que son Ajá. tremendas. Pero nunca se lo conté a nadie. La primera vez que hablé de esto tenía 27 años. Mira, es raro lo del diario. Yo, yo siempre creo que los diarios que aparentemente no están para, para ser leídos por otro, solo están para que los lea otro. Obvio, yo ahora los estoy ¿No? editando y los quiero publicar. Es como, claro. Esto lo empecé hace tres días. Claro. Es como que uno los escribe consciente de que algún otro lo va a leer. No es que no lo escribe para nadie. Obvio, de hecho, una vez a una de mis mejores amigas les pasé la contraseña a computadora y le dije: Si me muero, publica mi diario. Está bien. Papel post Sí, aparte bueno, hablo mucho de todo esto. ¿Pero y por qué no lo contaste hasta los 27? Porque me da vergüenza. Me da vergüenza y pensaba, esto, pensaba que era mi culpa. O sea, para mí era un fracaso de mi persona que me esté pasando todo esto. Entonces yo pensaba: Esto es mi culpa, por ende lo tengo que resolver sola. ¿Y sabes lo que hice? Me fui del país. Apenas uh -huh. terminé la facultad, me sentí tan abrumada, o sea, y tan abrumada. Me recibí, año? me recibí en el medio de todo este quilombo. O sea, que sos licenciada en, en economía normal. empresarial, sí. En el medio de todo esto, de todo este quilombo, no sé cómo terminé la facultad, no sé cómo sucedió, pero terminé y me fui a vivir afuera. Estuve nueve años viviendo afuera, pero no me fui de viaje solamente para irme de viaje, aunque me encanta viajar, sino porque en un momento pensé que me iba a volver loca. Dije, ¿yo me voy a volver loca? Y tengo que ir a la mierda. ¿Y qué había afuera que, que te podía dar aire. cordura? No sé, oxígeno, aire. Uh -huh. ¿Y te sirvió irte? No sí. Sé. No me. Te arrastras tus problemas con vos, por supuesto. Uh -huh. Pero hubo algo del generar espacio de mi contexto acá y dejar de sentir el nivel de presión que yo sentía acá que me. Uh -huh. O sea, ya, estando lejos también hubo algo de. de permitirme ser quien tenía ganas de ser, de estar un poco más libre, no sentirme tan atada como esa cosa tan perfeccionista. Uh -huh. Y también hay algo que va a sonar muy básico, pero a veces pienso que la única manera de dejar un hábito de este tipo de lado es dejando de hacerlo. ¿A lo que me refiero con esto? Lo que yo aprendí viajando era que si yo me sometía o, o estaba en un contexto en el cual mantener el hábito se me dificultaba, ¿por qué? Porque vivía con gente. Entonces, con tanta gente que compartíamos el baño, entonces yo no podía encerrarme a comer y vomitar. Entonces, el claro. generarme espacios hizo que de a poco lo dejé de hacer menos y menos hasta que no lo hice más. Y fue así, fue progresivo. Fue así. En todo este tiempo yo básicamente no hice nada de terapia, no lo hablé con nadie. Lo único que hice fue generarme espacios para, para, no, para no caer de nuevo en el hábito, hasta que se me fue. Ahora, ser tan omnipotente te jodía también. ¿No te, ¿No te dabas cuenta de eso? No, recién ahora lo entiendo. No me he dado cuenta, yo fui así toda la vida. Mm. Y, el, y mi contexto también está acostumbrado a que yo sea así, entonces Bianca no, Bianca no necesita nada, Bianca se las arregla. No, Bianca, Bianca está bárbaro. ¿Lo hablaste con tu vieja o tu sí, vieja? Sí, sí, ahora lo rehablo. ¿Y? Y yo creo que a ellos les da pena no haberme podido acompañar en su momento. Uh -huh. Pero cada uno hace lo que puede. ¿No te da bronca que no te hayan acompañado? En algún momento sí me dio bronca y me enojé y después entendí que, que hacen lo que pueden. Uh -huh. Yo creo que tampoco lo vieron igual. No lo querían ver. Supongo. Bueno, no, pero es muy distinto que no lo vieron que, que no lo querían no, ver. No, yo creo que no lo querían ver. ¿Y este. por qué pensás que no lo querían ver? ¿Qué hubieran visto si hubieran mirado? Que estaba enferma. Re-enferma estaba. ¿Y qué pensás? ¿Que se hubieran sentido responsables? Sí, en algún punto supongo que sí. O otra vez, porque ya habíamos pasado por una anorexia, creo que hubiese sido Ay, no, otra vez con esto. No sé, la verdad. No sé, creo que probablemente ni ellos lo sepan. Pero bueno, ya está. Salió todo bien de casualidad. Gracias. lo que hablas de la exigencia, porque alrededor de las dos enfermedades tiene mucho que ver el tema de la exigencia. Todo que ver. ¿Qué, hubieras pensado, qué, ¿Qué pensabas vos que te podía pasar si fracasabas? ¿Fracasaba con qué? Con lo que sea. Para mí el fracaso era lo que más le temía en el mundo. Para mí no... Mi sensación era que yo no podía que no, no me podía dar lugar al fracaso. Y lo que pasa es cuando vos sos tan exigente y tan perfeccionista y no te das lugar al fracaso, vas a fracasar seguro. Porque no tenés espacio para el error. Yo me acuerdo cuando, ya cuando estaba anoréxica, una vez estaba haciendo una prueba de historia de primer año del colegio, sería irrelevante. Sí, sí. Y me largué a llorar mientras escribía, porque sabía tanto que no me dio el tiempo para terminar de escribir y me largué a llorar, pero estaba llorando como si me hubiesen amputado un brazo sin anestesia. Y pues me fue bárbaro. que si querías un 10. Plus. Sí. No, no te alcanzaba el 10. O sea, por eso que te digo, nada alcanzaba. La sensación es la de tener. Una soda atada al cuello que la agarrás vos mismo y que en cualquier momento. ¿Y en qué cosas fracasaste durante todo ese tiempo? Yo creo que mi enfermedad, haberla superado es un éxito. No sé si veo mi enfermedad como un fracaso, pero sí me enseñó a que no todo me va a salir bien siempre. Y, y a relajarme. Y a, y, a, y a sentirme más humana. Mi enfermedad me, me humanizó. Totalmente. Vos sabés que se más del fracaso que del éxito. Sí, por ¿verdad? supuesto, lo aprendí a los bifes. Claro, claro. Sí. Y estuviste sin hacer análisis con ninguna de las dos enfermedades. ¿Perdón? No hiciste análisis Terapia, con... muy poco. Sí. Ahora soy fan o terapia a morir, pero en su momento no. Uh -huh. No, mi terapia para mí fue escribir y viajar. Es lo, es lo que me permitía uh -huh. y también tuve la suerte de poder hacerlo. ¿no? ¿Estudiando afuera laburabas? ¿o sí, este? sí, obvio. De uh -huh. Cosas de todo. Haciendo cualquier cosa. Sí, he tenido una vida muy exótica. Mm. ¿Y en qué momento sentís que te equilibraste? ¿Que dijiste, bueno, ya está, soy yo? ¿En qué me importa un carajo lo que los demás piensen y. Eh, hace como dos años. Hace como dos años. No, hace, no, diez no, minutos. hace un minuto y medio. Hace diez minutos. Sí. Lo empecé a sentir de a poco, fue muy gradual, eh. no es que un día me dije, listo. Claro. No, fue muy gradual y algo me pasó en determinado momento que no sé qué fue lo que me hizo clic. Que dije, acá esto no es mi culpa que me haya pasado todo esto. Y empecé. El clic lo hice cuando me di cuenta que todo esto que a mí me había pasado y haber salido todo esto era una ganancia para mí y que era un triunfo y no un fracaso. En, por cómo lo estaba viendo en ese momento. Uh -huh. Dije, pará, esto. Es un montón haber salido todo esto y ahí sentí que lo tenía que compartir. Cuando lo empecé a compartir, me empecé a liberar. Eso uh -huh. me pasó. Está mirando esto, en este momento, una chica que acaba de vomitar en el baño y salió y está frente al televisor. Uh -huh. ¿Qué le decís? Que lo hable, que busque ayuda. Es, es terrible, la enfermedad es terrible. Y cuando estás ahí metido sentís que... Nunca vas a salir de ahí, que en cualquier momento te vas a morir y que sos lo peor, que sos una lacra, que no te mereces la vida. La sensación es que te pesa existir, te arde existir. Pero no es verdad. Y se puede salir de ahí. Pero solo... Bueno, vos saliste sola. Sí, pero yo soy una cabeza dura y no hace falta. No hace falta. Ese, el único arrepentimiento de mi vida es no haber pedido ayuda. Mm-hmm. Uh -huh. Después no me arrepiento de nada.